Bienvenido a Osiris, la primera momia. Las momias más antiguas que se han recuperado datan del Imperio Antiguo, aunque los egiptólogos creen que la momificación existía mucho antes. Al principio, la momificación se realizaba dejando que el cuerpo se desecara naturalmente, aprovechando el clima seco y cálido. Los primeros experimentos con la momificación utilizaron resina extraída de la savia de los árboles. Solo se usaban vendas de lino en algunas partes superficiales de la epidermis de las manos o la mandíbula. El deseo de preservar los cuerpos no aparece explicado hasta el 3600 antes de la era común. De esta fecha datan los documentos a partir de los cuales los egiptólogos modernos descifraron la creencia egipcia de que el cuerpo es un recipiente del alma. Hasta la llegada del mito de Osiris a la religión egipcia en torno a la dinastía V, no se conceptualizó plenamente la momificación. Desde ese momento se sentaron las bases ideológicas y mitológicas para este ritual. Osiris era fundamentalmente conocido como el dios de los muertos y la resurrección. El mito más conocido sobre el Génesis trata sobre el desmembramiento de Osiris. Plutarco fue quien resumió de manera más completa y sencilla la historia. En la mitología egipcia, Osiris representa al primer rey que gobernó sobre Egipto. Celoso de su poder, su hermano Set intentó usurpar el trono. Tras varios intentos sin éxito, Set consiguió asesinar a su hermano y lo desmembró, repartiendo las partes de su cuerpo por todo Egipto. Iset, la gran maga, viajó por todo Egipto en busca de las partes del cuerpo de su marido. Tras una larga búsqueda, recuperó todas ellas, excepto su virilidad, que se la comió un pez. Iset luego recompuso el cuerpo de su marido utilizando vendas de lino para unir las partes. Ayudada por su hermana Neftis, otra poderosa maga, devolvieron el aliento de la vida a Osiris. No solo lo trajeron de vuelta de entre los muertos, sino que además recuperó su virilidad el tiempo suficiente como para fecundar a Iset, asegurando su descendencia antes de morir otra vez. Y así nació Horus. El ritual que se usó para devolver a la vida a Osiris explica cómo se convirtió en la primera momia. Por este motivo suelen hallarse representaciones de Neftis e Iset, las magas que devuelven la vida a los muertos en los sarcófagos de los reyes.
Bienvenido a Momias del Antiguo Egipto. El proceso de momificación usado en el Antiguo Egipto era un acto muy ceremonioso. En cada tipo de momificación se tenían en cuenta la posición social y la riqueza del difunto, e incluso se usaban animales. La más cara era la que se reservaba para el faraón y su familia, además de para algunos de los miembros más ricos de la corte. El primer paso era la limpieza. En la sala donde realizaban la momificación, colocaban el cuerpo en una mesa inclinada para drenar los fluidos corporales. Después, los sacerdotes lo limpiaban y lo preparaban para el proceso de purificación. La purificación del cuerpo comenzaba con una libación de agua sagrada. Los sacerdotes lo fumigaban luego con resina de terebinto. Tras el ritual de limpieza, los sacerdotes usaban aceites, especias y esencias para purificar más el cuerpo del difunto. Por último, eliminaban todo el vello corporal. Tras una completa purificación, los embalsamadores extirpaban los órganos siguiendo métodos muy precisos. Primero, extraían el cerebro insertando una cuchara a través de los orificios nasales para romper el etmoides. Luego, sacaban todas las partes del cerebro con ayuda de una espátula. Los restos que quedaran se extraían tras un proceso de licuado que se lograba usando un líquido cáustico.
Una vez vacía, la cavidad craneal se limpiaba y desinfectaba con vino de palma, y luego se rellenaba con tela de lino y resina licuada. Tras terminar con el cerebro, los embalsamadores realizaban una incisión en el costado izquierdo y extraían las vísceras. El interior del cuerpo también se limpiaba con vino de palma. Después, rellenaban el vientre con mirra pura, canela y otros perfumes y cosían para cerrar la incisión. Las vísceras extraídas se lavaban con vino de palma, se envolvían con hierbas machacadas y se guardaban en canopes. Los canopes se colocaban junto al sarcófago o en un cofre cercano. Al principio, las vísceras se envolvían con tela y se colocaban en las vasijas. A medida que los rituales se fueron sofisticando, se añadieron al proceso ungüentos, especias, agua y natrón. A mediados del Imperio Nuevo, los canopes adoptaron la forma de los cuatro hijos de Horus. Eran considerados como los protectores de las vísceras. Cada protector tenía su propio guardián, una divinidad de los muertos. Amset, el dios con cabeza de humano, protegía el hígado. A él lo protegía la diosa Iset. Hapi, el dios con cabeza de babuino, protegía los pulmones. A él lo protegía la diosa Neftis. Duamutef, el dios con cabeza de chacal, protegía el estómago. A él lo protegía la diosa Neith. Y por último, Kebesenuf, el dios con cabeza de halcón, protegía los intestinos. A él lo protegía la diosa Serket. El natrón es un mineral natural que se encuentra en las evaporitas. Estas rocas sedimentarias están compuestas por sales minerales y se extraían de los lechos de los lagos de Egipto. Los embalsamadores usaban el natrón para secar la carne y detener el proceso de putrefacción. Cuando el cadáver estaba limpio y vacío de vísceras, se cubría con natrón durante unos 40 días. Una vez seco, se preparaba el cuerpo para envolverlo en tiras de lino. Cuando el cadáver estaba completamente desecado, los embalsamadores lo trataban con aceites, lo pintaban y a veces añadían incluso una peluca. A menudo usaban una elaboración a base de henna para dotar al cadáver de un aspecto más vivaz, además de prepararlo para resistir al moho y a los hongos. En la siguiente fase se daba a la momia su aspecto más característico, el vendaje. Al principio se vendaba cada parte del cuerpo por separado.
A los hombres les colocaban los brazos cruzados sobre el pecho. A las mujeres les dejaban el brazo derecho cubriendo los senos y el izquierdo a lo largo del cuerpo. Pero estas técnicas fueron evolucionando. Al final, se vendaba el cuerpo entero y se dejaban las extremidades a los lados del mismo. También se sofisticaron las técnicas de confección de las tiras de lino. Junto a las joyas y amuletos que se colocaban sobre la piel del difunto, también se entretejían amuletos en las tiras de lino del vendaje. Cada amuleto estaba asociado a un mito o a una creencia relativos al renacer. La máscara también era importante en el atuendo de la momia. Las primeras eran de madera y resultaban muy caras. Pronto se sustituyeron por máscaras creadas con la técnica del cartonaje. Estas máscaras se fabricaban superponiendo distintas capas de tejido o pulpa de papiro sobre una base de barro o paja. El cartonaje se usaba para crear otros productos. En el periodo tardío se elaboraban adornos y los ataúdes de los animales con esta técnica. El cartonaje evolucionó y llegó a usarse para cubrir la momia entera en la dinastía 22. Se colocaba la momia sobre una tabla en una envoltura de cartonaje y se ataba con un cordel por la parte posterior. Esta técnica era barata y estéticamente vistosa, por lo que se volvió muy popular en todos los estratos sociales. Las envolturas de cartonaje se decoraban con inscripciones y motivos policromos que reflejaban el nombre y los títulos del difunto. También se mostraban escenas de la vida cotidiana o decoraciones funerarias. Esto supuso todo un obsequio para los egiptólogos que deseaban conocer los ritos funerarios del antiguo Egipto. Cuando la momia estaba totalmente vendada y preparada, los embalsamadores iniciaban la ceremonia de apertura de la boca. Esta ceremonia era un paso esencial en las honras fúnebres. Su finalidad era resucitar al difunto o dar vida a un objeto que lo representara. Sie in Ui, hier ist die Erbebel, hin hier.
La apertura de la boca constaba de nada menos que 75 fases distintas. Se aplicaban los mismos aceites, ungüentos, especias y perfumes que se usaban en la momificación. A veces el maquillaje también se incluía en el proceso. La última fase de este largo ritual era el acto de tocar la boca con la azuela para transmitir de forma simbólica un soplo de vida al cuerpo inerte. La práctica de este rito estaba reservada solo a ciertas personas. Un sacerdote que debía portar la máscara del dios Anubis, un familiar cercano o el heredero al trono. Bienvenido a la importancia de las momias. El primer jeroglífico de un embalsamador apareció en pirámides del Imperio Antiguo. Es probable que la práctica del embalsamamiento evolucionara a la par que las costumbres funerarias egipcias. Aún no se sabe cómo el embalsamamiento se convirtió en una profesión, pero sí que tenía su propia jerarquía, y que cada embalsamador se especializaba en una fase específica del proceso de momificación. Las técnicas de momificación eran celosamente guardadas por los embalsamadores de generación en generación. A pesar de sus esfuerzos, Herodoto y Diodoro descubrieron sus métodos tiempo después, aunque los historiadores dudaron de la validez de sus escritos. Esta duda persistió hasta que dos equipos de científicos médico-legales confirmaron el proceso en 1994 y otra vez en 2011. El Uabet, o lugar puro, era donde los embalsamadores momificaban los cuerpos de los difuntos. Hasta el final del Imperio Medio, era un conjunto de tiendas ubicadas en la periferia de la ciudad debido al olor a descomposición. A partir del Imperio Nuevo, los Uabet pasaron a estar dentro de la ciudad, aunque en espacios al aire libre.
De la misma manera que las técnicas de momificación evolucionaron, puede que ocurriese lo mismo con la percepción de los embalsamadores dentro de la sociedad egipcia. El faraón tenía acceso a los rituales de momificación más elaborados. Los ciudadanos pudientes de Egipto también podían costearse métodos complejos, aunque ninguno permitía la extirpación del cerebro o las vísceras. Tras purificar el cuerpo, los embalsamadores inyectaban un líquido por el recto, lo sellaban y dejaban reposar la mezcla. Luego sumergían el cuerpo en natrón hasta 40 días. Cuando el cuerpo se había secado, se retiraba el sello y las entrañas eran expulsadas con el líquido, dejando solo la piel y huesos del difunto, que eran envueltos en lino y devueltos a la familia para su entierro. La opción más barata de embalsamamiento consistía en inyectar un producto denominado surmaya y sumergir el cuerpo en natrón hasta 40 días antes de entregarlo a la familia. Los entierros en el desierto eran una alternativa pobre para quienes no podían permitirse ningún tipo de proceso de embalsamamiento. La civilización egipcia siempre ha fascinado a Occidente, incluso antes de las invasiones griegas y romanas. Incluso en la Edad Media, las momias descubiertas por los viajeros a menudo eran enviadas a Europa. Varias colecciones particulares de los siglos XVI y XVII incluían algún artefacto faraónico entre sus curiosidades. Napoleón Bonaparte fue el precursor del fenómeno de la egiptomanía con su campaña en Egipto, que duró desde 1798 hasta 1802. Durante los años siguientes, resurgió el interés de los académicos y entusiastas acaudalados que abrieron Egipto a un público más amplio. En esa época se fundaron varias sociedades de investigación centradas en Egipto. El turismo de masas llegó a partir de 1868 de la mano de Thomas Cook. Los ricos hacían viajes de placer a Egipto y al regresar se traían momias. Ya en casa, organizaban veladas en las que se abrían momias y se les quitaban los amuletos y vendas de lino capa a capa. Estos encuentros eran considerados el punto álgido cultural de la temporada. Las colecciones de muchos museos se fundaron como consecuencia directa de este saqueo en masa. Gracias a esas fiestas de dudoso gusto nació la fantasía de la momia que revivía y buscaba vengarse de sus profanadores. Desde entonces, persiste en la cultura popular el mito de la maldición de la momia, sobre todo en el cine y la literatura. Thank you.
Εμπορέων Αγγέλευμα. Bienvenido a Amuletos y Rituales. Los antiguos egipcios creían que el mundo era un lugar caótico, lleno de fuerzas sobrenaturales, y que el arte y las palabras dotaban de poder y vida a las cosas. Los amuletos, con la silueta de dioses o grabados con jeroglíficos, eran objetos muy personales que protegían de la enfermedad y el peligro al tiempo que atraían la suerte. Los había temporales, con el propósito de solucionar un problema específico, mientras que otros se debían portar en el más allá. Los sacerdotes infundían energía en los amuletos durante las ceremonias religiosas, cargándolos de magia para protegerse de fuerzas sobrenaturales. Los egipcios más pudientes llevaban colgantes bendecidos por los dioses que ocultaban fórmulas mágicas inscritas en un trozo de papiro. Servían como hechizo exclusivo a la medida del propietario. La religión era tan importante para los antiguos egipcios que afectaba a todos los aspectos de la vida diaria. Como el agua era el origen de la vida y se le atribuía simbólicamente el poder de purificar cuerpo y alma, la rutina diaria comenzaba con abluciones. Las oraciones personalizadas para los dioses eran escritas o leídas, y las familiares pasaban de una generación a otra. El calendario estaba repleto de celebraciones religiosas, días buenos y malos, cada uno de ellos con su propio ritual. Además de vino, leche y bálsamos, ofrecían a los dioses pequeños amuletos, altares familiares e incluso estatuas a tamaño natural. En el período grecorromano, las ofrendas a los dioses consistían en animales momificados, gatos para Bastet, perros para Anubis y aves para Thoth. Los oráculos se consideraban mensajeros de los dioses y orientaban a egipcios de cualquier estrato social. Su consejo afectaba a todo, desde la gestión diaria de una granja hasta la decisión de un faraón de comenzar una guerra. Los oráculos se consultaban también para tomar decisiones legales,
Si el acusado rechazaba el dictamen de un dios, podía consultar a otro en busca de una respuesta más favorable. Fueron los oráculos los que guiaron al marinero griego Bato a la costa de Libia, donde fundó la colonia conocida como Cirene. Durante la campaña emprendida para conquistar Persia, Alejandro Magno consultó al oráculo del templo de Amón en el oasis de Siwa, que lo elevó a la categoría de ser divino. Bienvenido a Templos y Rituales del Anu. En los rituales y festivales se llevaba al dios en una barcaza solar de una parte a otra del templo o a los templos de otras ciudades. La misma barca aparece en pinturas y grabados funerarios con miles de años de diferencia, incluido el libro de los muertos. Se han desenterrado barcazas solares cerca o dentro de varias tumbas de faraones. Su propósito aparente era llevar al faraón a la otra vida. Los antiguos egipcios creían que Ra, el dios del sol, viajaba por los cielos a bordo de una barcaza solar. Se decía que esta barcaza solar navegaba hacia tierras mitológicas. Ra creía que los humanos conspiraban contra él, así que ordenó a Sekhmet, diosa de la guerra con cabeza de león, que los matara a todos. Para su disgusto, Ra pronto comprendió que si eliminaba a todos los humanos, no quedaría nadie para adorarlo. Para detener la devastación de Sekhmet, tiñó cerveza de rojo con zumo de granada para que pareciera sangre. La diosa bebió hasta la última gota de cerveza que encontró y se desmayó ebria.
Cuando despertó, estaba más calmada y su rostro de león se transformó en Bastet. La fiesta de la embriaguez se celebraba en honor a ese mito. A diferencia de los rituales diarios que los sacerdotes oficiaban en el interior del templo, los festivales permitían que participara toda la población. También ayudaban a marcar el cambio de estaciones en el calendario agrícola. Al reflejar el ciclo de la vida, los festivales daban a los ciudadanos de a pie una sensación de equilibrio y rutina, lo que contribuía a preservar el orden que los faraones debían garantizar a sus súbditos como parte de sus deberes divinos. Constatarse la importancia de estos festivales por su longevidad. Los festivales de Osiris se celebraron durante más de 2.000 años. Algunos servían para reforzar el control estatal y la soberanía del rey. Los festivales de Opet y Set se pensaron específicamente para celebrar la renovación del poder del rey. La jerarquía del templo consistía en sumos sacerdotes, otra clase de sacerdotes, sirvientes y escribas. El sumo sacerdote era considerado un profeta. Algunas divinidades tenían hasta 4 profetas, que eran los encargados de oficiar los rituales más complejos. Los sacerdotes egipcios no se limitaban a tareas religiosas y tenían importantes cargos administrativos, la mayoría de los cuales servían para reafirmar al faraón como ente divino. Su principal tarea en el templo era asegurarse de que los rituales divinos diarios se oficiaban correctamente, más que preservar el dogma o impartirlo a los demás. Los escribas custodiaban las ciencias sagradas. Algunos sacerdotes estaban encargados de los ritos funerarios y se les consideraba conocedores de la medicina. Los sirvientes del Ka eran sacerdotes de bajo rango que llevaban comida u ofrendas en ritos funerarios. Los sacerdotes lectores se distinguían por su habilidad para leer y su principal deber era recitar textos religiosos especializados en el templo y en rituales funerarios. Los sacerdotes y todos los oficiales que servían en el templo solo trabajaban 3 meses al año dentro del edificio sagrado, con un trimestre de inactividad entre cada uno. Cuando un grupo terminaba su labor, el templo y herramientas pasaban al nuevo grupo. Los sumos sacerdotes eran el único puesto permanente dentro del templo. La parte más sagrada del templo era llamada Yeser Yesru, o la más sagrada de las sagradas. En el más sagrado de los santuarios interiores se colocaba el altar a la deidad del templo. Solo podían entrar los sacerdotes. Se hacían ofrendas y rituales prohibidos incluso para los ojos del mismo faraón. Nuestro equipo decidió permitir el acceso de los personajes a algunos templos, aunque por lo general estaba reservado solo a sacerdotes.
Los faraones y sus sacerdotes elegían la ubicación de los templos por referencias a la mitología o por alineación con los puntos cardinales o con ciertas estrellas. Una vez decidida, se realizaba un ritual de fundación. El faraón debía completar 10 pasos durante el ritual, que consistían en una mezcla de ofrendas y técnicas de construcción específicas. Una vez edificada la estructura del templo, construían la cámara del altar, llamada Naos. El Naos alojaba la estatua del dios. La representación de la deidad por lo general era de piedra o madera y estaba decorada con oro, plata y piedras preciosas. Los templos pequeños solo tenían un Naos, pero los más grandes, como el templo de Karnak, tenían varias cámaras en honor a dioses como Amón, Ptah u Osiris. Se decía que cada estatua era receptáculo de la presencia o esencia del Ka de un dios que le permitía adoptar forma física. A través de la estatua, el dios llegaba al templo para comer, beber y comunicarse con el faraón o los sacerdotes que estuviesen allí en su lugar. Thank you.